Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en vuelo más de Prepar, en el Return to Mighty Mooring, el escenario este especial que se genera en los escenarios de Orbequis, necesarios los escenarios de Orbequis, pues añaden un paso más en la mejora de estos escenarios. Todo esto que estáis viendo, la barca esta, todo esto de aquí, está añadido por ese Return to Mighty Mooring. Los pivotes para salir cuando salgamos en despegue marítimo, ese barco que está ahí varado, este también, esta zona de aquí con ese barco, zona de todo esto, lo que hay ahí. Esto no tiene nada, absolutamente nada por defecto en esta zona, y existe. La verdad es que lo está mirando y he dicho, porque no lo han incluido. No lo han querido incluir, no lo sé. Lo he mirado en el Maps y evidentemente ahí está. Y sí. Entonces está muy bien. Sorpresa, qué bonito avión. Siempre me sorprendes. ¿Qué tal? No esperaba un hidroavión. No, ni yo tampoco. La verdad es que no tengo ninguna experiencia. Tengo experiencia casi cero con hidroaviones. Pero bueno, veremos a ver qué tal será. De todas formas, la física en el prepart del agua también es malísima. Y la de X-Plane también. No voy a poner aquí mejor porque también falla bastante. Aunque es futuriblemente mejor. En un futuro, se añaden las olas. Aquí no tengo las olas puestas, pero de todas formas tampoco las genera, creo. No sé exactamente cómo las hacía. Bueno, lo dicho, estábamos aquí. Vamos a una emergencia médica. Se ha quemado, según tengo por aquí, dice, ha habido un campamento, un fuego en una casa, en una caseta. De estas, una persona está críticamente y herida con quemaduras. Debe ser llevada en avión y rápidamente llevada al Dean Hospital para para tratarlo inmediatamente. No hay ambulatorio, equipo reconocimiento recomienda pues ventilación y fluidos y demás para tratarle. Entonces tenemos todo preparado aquí en este avión. No es un avión de pasajeros, pero bueno, vamos a simular que es un avión. Porque es el único hidroavión, porque este es anfibio, es decir, puede tanto aterrizaje como en agua como en tierra puede hacer. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a meternos dentro. Bien. Aquí estamos. Vale. Y lo manejo una vez, no sé si me acordaré cómo. Vale, ¿cómo llevarle? I forgot to disengage the start locks. Disengage the start locks. No sé a qué te refieres. Control locks off. Parking brake set. No me acuerdo dónde está el parking brake aquí. Creo que está. No me acuerdo dónde está el parking brake aquí. Este avión. Espérate, vamos a quitar esto. ¿Dónde está el parking brake aquí? Aunque parking brake, pero supongo que es un ancla para que no me lleve la corriente. No sé dónde coño está el parking brake. Ah, aquí. Vale. Ahí está. Está subido. Test de aterrizaje. Fire handles in. Vamos a poner esto así. Y esto. I forgot to disengage the start locks. Sí, start locks. Vale. Vale. Si me acuerdo cómo se hace esto. Fuel off, normal. Emergency, está bien. Y aquí están las bombas, de acuerdo. Muy bien. Luego después aquí está off, batería. Y el start en el right, en el left, de acuerdo. DC master, de acuerdo. Y engine igniter, número 1, número 2, both, de acuerdo.
Tenemos esto. ¿Actúa o no actúa? Vale, sí, perfectamente. Y el inverter, inversor 1. Y vamos a poner. No me acuerdo exactamente cómo era esto. Restriction. Vamos a ver. Esto un poco incómodo aquí, esto de narices. Taxi light. Bueno, de todas formas, todo esto lo puedo manejar por el. Por mi hardware, o sea que no hay problema. Y no sé a qué se refiere los Star Locks. Que no dicen que enganchado los Star Locks. Ajá. Fire Handles In. Los tenemos hacia adentro. Bueno, todo esto es el pre-start checklist. Luego CrossFit Check. Ok. Emergency Prop Check. Push Pump Check. Engine Start. Fuel Levels Off. Lo tenemos en Off. Luego, prop levers full forward. Los tenemos en forward completamente. Luego, power levers en idle. Y los tenemos en idle. Vale, muy bien. ¿Tenemos aquí algún tipo de reversa? Sí. Vale. Está bien, perfecto. Pues luego es boost pump en on. Push pump and on, pero tenemos que activar primeramente batería y DC Master. Ya tenemos energía. Vale, ya tenemos fuel. Start switch. Engine right. Venga, vamos allá. Vamos a poner beacon. Ahí está. Engine vamos a ir poniendo. Espero que no me empuje contra. Inverter. Inverter 1. Vale. Segundo. Paso de fuel. Se mueve un poco a la derecha. Start locks. Que son los Star Locks. Disengage Star Locks. Es que me tiene Star Locks. Que son los Star Locks. Por cierto, no le he puesto el combustible que quiero, supongo que estará a máximo. Vehículo, fuel, al máximo. Vamos a ponerle aquí esto un 50 porque vamos. Esto 0, 0. Esto es demasiado pesado, tío. Bueno, 50, 50. Ese caso. Venga, el fuel está aquí, de acuerdo. Star Locks, es que no sé cuál es el Star Locks. Tengo ni idea. Disengage Star Locks. Vamos a unlock. Vamos a cerrar la puerta. Pressure, regenerador, generador, generadores, generadores. ¿Dónde estaban los generadores aquí? Mierda, ¿dónde estaban los generadores? Creo que estaban por aquí. Sí, aquí. Ahí está. Vale, pero no me acuerdo los Star Locks dónde están. Lightning, manual, leader.
Normal. Vale. Starlocks. ¿Dónde narices estará eso? Interesante, porque te dice dónde tienes que ir los Starlocks, pero no, como tengo puesto el track IR o lo que sea, pues me lo está machacando. Starlocks, ¿dónde narices estarán los Starlocks? Voy a buscar por internet. Ya sabéis que yo ni a ver. Aerosoft Twin Otter Starlocks. Quieto, parado, quieto, quieto, ¿dónde vas? Vaya tela. Ahora, eso era. Simplemente tenía que ponerlo. Vamos a ver. Ya, en el agua no hay parking brake, pero por lo menos hay ancla. Todo el día configurando cosas hoy.
Vale, tengo que configurar una serie de cosas antes de proceder. Vamos allá. El punto de emergencia es en la zona. E009 ECO. Sí, bueno, puede ser en 29 de distancia, sí. Vale, sí, puede ser, sí. Vale, de acuerdo. Y creo que ya está. Voy a cargar el Escape Vector. Claro. Ahora. Bueno, primer vuelo que hago con este bicho. Nudos, check. 80. Joder, qué potencia tiene esto.
diferencia entre físicas entre un avión y otro, ¿sabes? Entre el lado A. Esto no está. Y hay una pista de despegue de tierra también que no la veo ahora, pero tampoco está. Tienes que poner el escenario, entonces ya aparece. Espérate que no he hecho una cosa. Mierda. Si tengo esos tirones. Ahora. Por el proceso lazo. Starlock se producía porque era un... y no lo sabía porque era de hidroaviones, es exclusivo de hidroaviones. Y ahí lo que hay que hacer es tirar hacia atrás la reversa un poco para que te desbloquee lo que es las... por eso yo lo estaba poniendo y digo, ¿por qué no funciona esto? El condition levers.
corto el trayecto, son unos 20 millas nada más. Debe ser chungo de narices. ¿El qué es chungo de narices? Pilotar esto. A mí no me gustan los turboprop no reaccionan al mismo momento que tú. Tienen un spool time, que se llaman, un tiempo de reacción. De tú metes la potencia máximo y te tardan unos segundos en meter esa potencia. No sé si lo veis también. Sí, lo veis. Se llama el FS Captain otra vez de nuevo. Ya no han sacado el 1.80 para... No lo he puesto en este avión porque normalmente es para más airliners, aunque puede ser para cualquier cosa. Simula una serie de cosas muy chulas, como más profundidad a la hora de la frenada, el hielo, etcétera, etcétera. Está muy chulo. Pero en estos no quiero utilizarlos porque son como misiones, son bastante mucho más sencillos, un poco más arcade el tema. Lo que cabe, bueno, más bien que arcade, lo que quiero es observar el terreno, ver cómo es el terreno. La verdad, te lleva por zonas que no pasarías nunca, ¿no? Es un poco como FS Economy, que te lleva a aeropuertos donde nunca pasarías. Está muy bien. Bueno, este avión lo tenía hace siglos, lo tenía, lo pedí hace muchísimo tiempo, nunca lo volé. Aerosoft. La verdad es que muy bien, a ver qué tal. Toma todas las presiones. Que me habitúe con estas. Fue el flow, ¿vale? De acuerdo. Está bien, todo en verde. Este simula el hielo, me parece. ¿Por dónde está haciendo el vuelo? Puleta, hombre, puleta. Por Pacific Northwest. De Orbex, pero con las añadidos del que de eso trata estos vídeos un poco, del Return de Mighty Murin. Busca RTMM en Google y te llevará a Return Mighty Murin, que es son añadidos gratuitos para añadirle a los escenarios de Orbex, y te añaden, pues, como de donde he salido, por ejemplo, no existe, y voy donde voy a ir, pues te añaden como fuego y cosas, porque me parece que la casa no sé si está, se seguirá quemando o no. Espérate, yo no sé si es. Ya debíamos ir. No sé, yo creo que debíamos ir ya, porque es que no sé si. 82. Vamos a ir rumbo hacia el este. Ya, porque el lago tiene que estar por ahí.
aquí fallando aterrizas en un lago. Está todo pensado, no te preocupes. Y también que por fin tiene sombras en X-Plane. En el terreno sí. No sé si vosotros la tenéis, pero no es nada fácil. Intuitivo no es. Cosa que se tiene ya en prepara hace siglos. Fíjate, por ejemplo, sombra del terreno. Ahí tienes una, por ejemplo, aquí. Es que me da por saco esas cosas. Pero bueno, está chulo el escenario, el terreno este. Venga, tengo que ir rumbo en esta dirección 347. No sé si un poquito más hacia la izquierda en teoría. Bueno, es un lago bastante grande, o sea que debo verlo en breve. Sí, eso es. Está al principio del lago. O sea, vamos a ver si podemos aterrizar. Vamos a ir bajando. Vamos a ir poniendo el aterrizaje. Vale. El night. Ahí está. Bueno, bueno, Japón, la Twin Otter. Ya te digo, lo tengo hace siglos, pero no lo había utilizado. Ahora le he visto el momento de utilizarla en estas misiones especiales. Me he hecho un lío antes porque no sabía cómo. Llevamos una con esto, con los cacharros estas, para aterrizar en agua, a amerizar. ¿Dónde voy y por qué? Voy a ese lago que ves ahí enfrente, ese de ahí, vamos a aterrizar ahí, a recoger a unos heridos. Y anfibio, sí, es anfibio. Sí, sí, por si acaso tengo que aterrizar en esto. Una toma exterior, claro. Rápida porque estoy llegando. Ahí tienes, toma exterior. Este bicharraco. Venga. No sé dónde estará. En teoría tiene que estar por aquí a la derecha. Vamos a ver si puedo aterrizar bien y no me pego un ostión. Porque, porque yo de aterrizar en agua. Qué chulo la textura, por Dios. Ese es como le llaman, no, la magia de los VX. De repente te meten los meandros esos ahí. Está muy bien. Hostia, por cierto, no sé si habéis visto lo de Alpilot X. El 4.0, brutal, muy chulo. Sí, bueno, no veas tú las hostias que te pegas en el agua. ¿O acaso no te has tirado tú alguna vez a la piscina de cara? O de un planchazo. Eso sí que es una hostión. Vamos a ver. Vale. Tiene lo del altímetro y todo. Qué maravilla de avión. ¿Dónde coño está? Ah, pues va a ser al fondo, Lo que estoy viendo va a ser al fondo. Vale. Según parece. Sí, al fondo. Es el QNH. ¿Qué QNH? Tú explícamelo, ¿cómo pongo un QNH aquí? Si no tengo. Si no tengo ATC aquí. Aquí vamos a.
Estos son los machos. No, lo que he hecho es calarlo con respecto al agua que tenía anteriormente a cero. Y ahora pues rezar para que no... Para eso tengo el radioaltímetro. Madre mía, lo malo de este avión es el tiempo de reacción que tiene entre que le meto potencia. No hay metro cerca, no. Estamos en mitad de la nada. Poco a poco, porque no quiero meterle mucho, porque es que no sé si esto va a salir disparado. Lo malo de los turboprops. Me las veía y deseaba con el... Cuidado, que voy bajando mucho de velocidad. Vale, ahí, quieto, quieto. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que no sé. Joder, es que tira mucho. Pneumatic low pressure. Anda ya. Estoy jugando. ¿Dónde coño está? Hostia, y encima pone aquí un islote que me puedo pegar un ostión. Vamos a ver. Vamos allá. ¿Dónde coño está la...? Ahí hay algo. Que entró en pérdida, cuidado. Mierda de turboprops, es que no los aguanto. Una pasada para saber dónde está, porque hostia, me pongo 80. Sí, que sí. ¿Dónde coño está el...? Está ahí enfrente. ¿Cómo tenemos los flaps? En 20 ya. Ahí está, venga, perfecto. Ahí está, joder. Sube. Flaps 1, vamos a dar una vuelta y vamos a aterrizar en esa dirección. Mira, mira, hay fuego ahí. Joder. Que no, 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 que me paso la velocidad de los flaps. Luego tenemos un fallo. Cagamos. Que lo que pasa es que vamos a subir. Mierda de turboprops. Claro, tiene más potencia, pero les cuesta aplicarla, no es inmediato. Mira, vamos a entrar por... Toda la potencia ahí. Pero es que no quiero pasarme de punto de flaps. Venga, vamos para allá. Vamos a hacer el giro. Sí, sí. Pesado. Joder, cómo reduce, cómo se pierde velocidad aquí. Cuidado. Quieto, 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 quieto. No vayas tanto. Joder. Ahí está, ¿no? Vale. Quieto, fiera. Me voy a hacer nudos. Flap 2, flap 20. Flap 30. Que se me pierde mucho.
velocidad esto. Los turboprop nunca hay que dejarles de quitar potencia, es como lo aprendí la lección en el Majestic U400. Son chungos, los cabrones de los aterrizajes. ¿Tengo, no? Sí, vale. Con 30 yo creo, vale. Ahí viene, 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 viene. Lo malo es que no tengo referencia. Venga, 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 venga. ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Qué hostia me he dado! Eso en la realidad hubiese sido destrozo. No, yo creo que llegamos sin reversas. A ver cómo me sale el segundo aterrizaje cuando lo haga. Supongo que será también el volver al mismo sitio. Es que no lo sé. Está chulo el sitio. A ver, quiero entrar bien porque es que no sé por dónde se entra, porque hay un yate y todo. Las misiones esas no las puedes integrar con el Howler 2, no. Pero lo bueno que tiene el Howler 2 es que se generarán misiones. Ahora, con los efectos especiales no. Pero eso es lo que estoy pendiente yo del Howler 2, que se, porque van a hacer un wipe, van a cortar, van a resetear las aerolíneas virtuales. ¿Tú lo tienes o qué, Pureta? No, no lo tienes porque no entiende muy bien. Joder, una Twinota en el nivel de A2A, es que me la compraba ya. ¿Y cómo se frena esto? Haciendo así, ¿es eso o qué? A ver, si le pongo los frenos, ¿qué pasa? Que no lo frena ni Dios. ¿Cómo se frena esto, tío? Pues con... Madre mía, ¿y por qué no habéis quitado la mierda esa? ¿Cómo quieres? ¡Hostia! Es que cómo se quita, tío, porque es que cuando pasa hacia adelante pasa muy fuerte. Puedo ir súper lento. Pues con una potencia nada más. A ver si puedo. Mete el beta. Si es que el problema del beta es que... Es que lo tengo todo, nada. No hay una función en no hay una función en prepar para... Como en X-Plane para activar el beta y que yo gradualmente le meta más o menos. Si me la decís, lo activo. Porque yo nunca... Claro, cada vez que meto reversa es todo a reversa. La gente muy está acojonada. Y yo también. Venga, coño, que así no podemos, que tiene que llevar una camilla, que hay que dejarlo ahí justo. Yo creo que eso es ya cosa de andar, pues porque con el FSI y UPC no lo he visto nunca. No. Ahora no quiere moverse.
Madre que lo parió. Venga, hombre, coño. Buenas, Fernando. Se ha quedado aquí. El beta del Halder 2, sí, te sale más barato ahora si la compras. Te vas al foro y ahí está todo. Quita el parking brake, pero si no tengo parking brake. Juega con el paso de la pala. Vamos a ver. ¿Y por qué no mueve nada, tío? Vamos a quitar el paso de pala. Ahí está, se está moviendo un poco. Bueno, buena sensación. ¡Qué desastre! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Pero malo es que luego se mueve mogollón. ¡Joder! No, justo, joder. Es que tardamos. Qué fuerte. Madre que lo parió. Luego decían que los simuladores no son divertidos. Sí, estoy intentando eso. Mira, con uno solo. Venga. Pero es que es o todo o nada, coño. Que coño, que estamos en el agua. Que ya con las... Mira que son malas las físicas, ¿eh? Yo creo que en la realidad es más fácil. Que no, ni con una. A ver, metiéndole pequeño impulso, a ver. Esto es con... ¡Joder! Metiéndole pequeños impulsos. Hemos ganado algo. Venga. Es que encima, ¿quién me ha colocado esto aquí? ¿Esta mierda aquí? ¡Que me lo como! A ver, ¿y tú quieres que yo maniobre para llegar hasta ahí? Tú lo flipas. A ver, espérate, vamos a intentarlo meter. A riesgo de... Sí. Es que eso, todo nada. A ver, tenemos que aprender a hacer esto, coño. Para las futuras misiones. Este vídeo va a ser 2 horas, de los cuales 20 minutos van a ser la misión. ¿Y esto por qué no gira ahora? No giro. ¿Pero gira? Capullo, estoy metiendo ahí potencia hacia el otro lado.
¡Pero gira! No quiere girar. ¡No quiere girar! Vamos a meter de inversa. Vamos a ver. No, no, lo he visto. No tienen flotadores. Esto se maneja directamente sin flotadores. Los tienen invisibles. Me he fijado y es así. Pero si lo sé, lo del timón lo sé. Si ya lo hice. Pero este no lo tiene. Tiene un timón invisible. De hecho lo maneja al principio. Vamos a ver si manejando con él. El timón. ¿Quién de quién lo saque esto? ¿Se me han callado o qué? Pero es que actúo con la palanca y no hace nada. Que no gira, tengo el pedal completamente a la derecha y no gira. Supongo que tiene que ser un mínimo de velocidad. Espérate, espérate, voy a echar para atrás porque me voy a comer la piedra. Emergencia médica de mierda. Estoy metiendo, mira, estoy metiendo completamente botón para girar a la derecha, ¿vale? Es que yo creo que actúa con determinada velocidad. Si no tienes esa velocidad, no actúa. Mira, por ejemplo, se ha parado ahí. No gira. Entonces, claro, yo no puedo ir a esas velocidades. Con un giro así. Ahora está girando, ¿lo ves? Está actuado, lo he visto en los foros. Está, el radar ese lo tiene puesto, pero con una velocidad de 0 a 25 nudos, me parece. Venga. Pues es que no puedo dejarlo ahí, es que no puedo maniobrar. Se nos va a hacer un forense, sí.
se le ha quemado la casa ahí al pobre hombre. Oh, oh. Dos cojones, tienes. No, no se mueve el tío del sitio, ¿eh? ¿Qué dos cojones tiene? Secciona la cabeza. Ahí. Venga. Yo ya no lo dejo más. Te lo juro. He hecho bastante. ¡Ole! A ver. Pásamelo por aquí, ¿eh? ¡Venga! Madre que los parió. Madre mía. Va a haberlo matado. Bien, venga, ya lo hemos cargado. Venga. Mételo ahí. De acuerdo. Vale, ahora ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a... M12, M012F. Muy bien, venga. A ver. Ahí está. Venga, ¿dónde es? ¿El mismo sitio antes? Tenía pinta, ¿no? No sé. Sí, yo creo que sí. Venga. Venga, para atrás. Menudo lluvia te estoy soltando, macho. Te estoy salpicando todo. Clan, clon, clan, clon, clan, clon. Venga, no vamos. Dios, doctor en el Alaska. Ti, 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 ti. Vamos a ver esto. Eso da igual, el herido sigue ahí. Eso da igual, no, no hay una función que te haga transportar el herido, ni que te den puntos por ello, ni que te diga muy bien. Simplemente es un decorado. Y a partir de ahí, pues tú simulas. Y lo que estoy haciendo es simular, que tengo que ir cerca. Yo podía haber dejado aquí e irme, no hacer las misiones para nada. No, no te dan puntos, no hay Bunker Fire. Sí, lo que no he hecho es ponerle más peso. A lo siguiente.
Pásate un día por Discord y explícame un poco por la jale. Ahora, después de la misión esta me paso, ceno, te lo explico más o menos brevemente, púrate si quieres en tu canal y... Lo único, lo poco que sé, vamos. Bueno, por lo menos ya sé cómo maneja este bicho dentro del agua. Algo se aprende. Las malas se prepara el submarino, sí. Es cierto, nunca lo he usado. ¿Alguien lo ha probado alguna vez? No lo sé, yo no. Puede ser interesante. De hecho, en preparar lo que está hecho son los fondos marinos, o sea que... Bueno, no realistas, pero sí están hechos. De hecho, se me ocurrió un día hacer un... Un submarino. Para preparar, precisamente. No, no creo, no, no estarán nada bien hechos. Sí, bathymetry, sí, sí. Bathymetry o barimetry, no sé. Sí, una de las dos cosas. Si esto se le quita, a lo mejor hay que dejarlo todo el rato con él. Fue el pam. Te aparece ahí directamente el mensaje de error. Y estamos a 8.000 pies. Vaya bicho, ¿cómo puede ir esto de veloz, no? 160 nudos. Joder. Colgando con estas cosas aquí. Hola, Japo. Vaya vista, ¿dónde estarás más o menos ya? Esto en la costa pacífica de Estados Unidos, al norte, por Canadá. ¿Dónde está aquí el termómetro? Supongo que será esto, ¿no? Al paciente.
buenas, Metal Flex. Vamos, estamos. Estamos ya llegando de un momento épico con el hidroavión. Digno de mejores momentos. Lo subiré todo el vuelo y ya está. Me parecen vuelos interesantes estos. Me ofrecen algo distinto. Otra perspectiva distinta de todo lo que se suele hacer. Ahí está. Vamos a ir desde aquí. Vamos a amerizar o aterrizar. Vamos a amerizar. Tranquilo, que vas a vivir la segunda parte. Espero que modifiquen y pongan el acufil, porque el acufil mejoraba bastante. No las hacía buenas, pero nos hacía muy mejores con el acufil de A2A, pero no ha salido todavía para X-Plane, digo, para Prepar 4.0, y modificaba las físicas de agua. Abrocha este paciente porque nos vamos a ir para abajo, ¿eh? Plan bestia. Cuidado, que nos vamos de velocidad. Sí, que se ha dejado el rollo, sea con Twin Otter, sí. Sí, la verdad es que merecería la pena un Turbo Pro. También estaba el otro, el Otter que estaban haciendo, el... ¿Cómo se llama? No el Twin Otter, el otro, el... Ah, estaba haciendo Marcel, el que hizo el Katana 4K, pero lleva un tiempo desaparecido. De todas formas, A2A se dedica más a aviones antiguos. Nunca los he visto con nada turboprop, aunque no dudo que serían capaces de hacerlo, sin duda alguna. Porter, ese es. Sí.
esto para qué coño es? Ah, esto es para girar la rueda de izquierda a derecha. Lo giras con esta palanca. No está simulado. Sí, es un hidroavión. Se nota que no has visto el momento épico. ¿Qué me ha pitado? Lo que falta para la salsa es la meteo, sí. El problema es que, a ver, también el escenario es para ver algo. Si no voy a ver una mierda, pues no. Lo que pasa es que me gustaría meterle meteo. Lo que pasa es que estos escenarios te dicen que los metas en verano. Entonces, claro, ¿qué meteo le pongo? Una definida por mí. Entonces, al final, pues para eso le pongo los esquemas que haya, más o menos. Y listo. Pero bueno, si alguno me mola y es en invierno, en la fecha donde esté, pues sí lo aplico. Coño, ¿qué coño ha pasado? Efectos del avión. Separo los dos. Al barco ese hundido, varado. Pararlo más secamente. Como no tengo un botón para administrarle la potencia de reversa, simplemente eso, todo o nada,
pues la mierda. Cuando un Boeing, 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 un Boeing. A mí no me verás mucho con los Boeing. Bunker Fire, alguna de hecho, pero no me molan los airliners. Me parece muy aburrido. Está muy bien para aprender y alguna cosa, pero no me mola, no, no es mi tipo de avión. Ni los Airbus, ni los Boeing. No sé volar. Verás, en mi canal verás que tengo en la vuelta por el mundo para el Skill World Tour, verás que vuelo 737-300, 737-800, 747, Airbus, Airbus y algún otro más. Tengo el pedal totalmente a la derecha. Totalmente a la derecha. Joder, chaval. Joder. Ay, chula, chula. Vamos, ha reparcado. Lo que me ha costado. Toma ya. He metido ahí todo, saqueado. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar esto. Bien. Para allá. Ábreme esto, anda. Listo. Bueno, ¿qué tal, chicos? Aquí los traigo al elemento. A cuidarlo bien, ¿eh? Venga, nos vemos. Chao, chao, chao. Voy a pescar un rato. Pues muy bien. Uy, vea, no tiene parte de atrás. ¿Dónde está la parte de atrás? Bueno, lo dicho, señores. Un placer, como siempre. Esos likes se agradecen mogollón. Lo subiré a YouTube. Me parece muy divertido. Y nada. Hasta la siguiente. Nos vemos. Ah, te voy a ver ahora un momento en el pureta, en tu Discord. Venga, chao, nos vemos, chao, chao.